Che belle panate. Poco. ¿Quién sabe cómo está hecho? Arriba la milanesa. Ah, arriba. Nico. Ti chiamano gli uccelli. ¿Cómo entendieron la lección? Los chimangos venían sacrosantamente. Se habían hablado. Ah, capirai, ogni volta che trovavano da mangiare. E uno gritava. E dos o tres venían. Ma questi si peleavano. Perché si chiamavano. E ora si hablaron, dicevano, mira, esta. No te da más. Si vas, te tira el agua. No vino nunca más. Ya la acabo. No, lo que como yo no podés.
Questo è pulito, guarda. Tengo la servicetta. Ce ne sono 40 in tavola. Esto nos jodieron porque dice, ya me habían preparado así, dice, si ahora por una semana no venimos para hacer las puertas, si no, dice, no tengo tiempo, mentira. Y Martín dice, pero mañana venimos porque hacemos la salita y el garage, pero tenían que dejar terminado eso. Era venuto. Y lamentablemente, porque no vinieron a terminar esto. Si no había que decirle, déjame las llaves, porque tienen las llaves, ¿viste? Sí. Y además que si no, como compró el coso de la tele y no lo trae, dame los 15.000. Yo con esta gente que te caga no sé tratar, porque ellos son siempre más furbos, porque me dijo ahí en el salón, no sé, me dijo su hijo que el contador le compró, sí, dije, dai vos, 6.700, dice, yo también lo compré. Y yo de cojona. ¿Por qué no lo traes? Claro, le tendría que haber dicho, pero no lo trajiste. ¿A dónde está si lo compraste? Y si él dice, lo tengo en el negocio, tráelo. Panata con huevo. Ah, me parecía raro, no la había acabado. La humedad de la piel, ¿no? No me interesa.
estas personas que habían provocado los disturbios en el hospital. Y según la información que tenemos, en principio rompieron todo un hospital, la sala de emergencia. ¿Te sentís satisfecha así o vuoi el gelato dopo? Todavía no terminé. No, perché lo dovremmo levare prima, perché si scongeli un po', ti ricordi? Vuoi che ne levi qualcosa? O mangiamo la pera? Meglio mangiare la pera, no? Tutto il tempo con irritabilità, agüita, estornudo, irritazione allo occhi. Mi hijo, per questo, proviene della Plata e non termina di bajar del micro quando empieza a estornudare, 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 tosse. Come non se ve, lo che uno respira, non lo tiene in conto. I medici che ti dijeron? Tratamientos para aumentar la capacidad pulmonar, para no tener alergia, medicamento. Y es constante y es algo que no se va a ir nunca, porque ya lo tengo. Pero te dicen que está vinculado con lo que vos respirás. Aplaudiría en la comisión de exacto ante el planteo del diputado Casaletto, aplaudieron, fascinados con esta idea de igualdad, ¿no? De que paguen ganancias. Entonces, vamos a... La vida normal la que tienen y vos denunciás qué tipo de maltrato, precisamente. De todo, desde cachetazos, arrastrarlo del pelo, ahorcarlo, meterlos en una celda. Documentos entregados este miércoles incluyen también un resumen ejecutivo e informe de cada uno de los peritos, son los definitivos y que se cancela la entrega final que estaba prevista para el 7 de marzo. Ustedes saben que es una investigación que se encuentra en etapa de sumario, de manera que no es mucho lo que yo les puedo adelantar respecto a lo que allí se consigna, sin perjuicio, como les digo, recién está la entrega material de los informes, yo no los he leído. Entonces ahora viene eso, una fase de revisión, estudio, ponderación, valoración para que el tribunal dicte las resoluciones que en derecho corresponda según aconseje el curso de la investigación. El sobrino del poeta Rodolfo Reyes, quien tuvo acceso a los documentos por ser querellante en la causa, filtró el lunes a EFE que los forenses concluyeron que el Clostridium botulinum encontrado en los restos del escritor estaba en su cuerpo en el momento de la muerte y que el cadáver no se contaminó después, cuando estaba enterrado. Es una prueba importante, eso no se puede desconocer. Es una prueba importante dentro de las que están detectadas en esta causa. Pero es el análisis conjunto la que conduce al tribunal a una conclusión. Para la familia, esto es una prueba irrefutable de que Neruda fue envenenado el 23 de septiembre de 1973 en la clínica Santa María en Santiago, 12 días antes del golpe de Estado que derrocó a su amigo y presidente Salvador Allende, y un día antes de exiliarse en México, donde podría haberse convertido en el gran opositor al dictador Augusto Pinochet. La incógnita sigue siendo cómo o a quién introdujo la toxina botulínica en el cuerpo del autor de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Altos funcionarios del Ministerio de Turismo de Kenia recibieron personalmente al primer grupo de turistas chinos a su llegada al aeropuerto internacional Jomo Kenyatta de Nairobi. Los 205 turistas que viajaron a Kenia a bordo de un avión de pasajeros de China Southern Airlines fueron recibidos con serenatas, bailes tradicionales y tambores. El secretario principal del Ministerio de Turismo de Kenia, John Obutua, aseguró que el viaje mía fue diseñado para la recuperación de la industria turística del país. Según informaciones oficiales, este vuelo va a tener lugar 3 veces a la semana y sé que en el futuro puede haber más viajes, más que vengan de China. ¿Cuál es el problema? Yo sé que no me... Esta comunicación contigo y con tu gente. Antes de empezar con el tema que... Hay que iluminar mejor, porque yo antes de empezar con el tema, te estoy viendo, te veo bárbaro, ¿eh? Te veo muy bien. Sí, la verdad, te veo bárbaro. ¿Con quién estás, Carlos, ahí? Con Don Jimmy, que es el equipo del operativo, y también está Rachel, acá sentado conmigo, con nadie más, y con todas las presencias de amigables. Muy amplio, sobre la luna, y entre el estupor de ellas surgió
una especie de objeto volador no identificado, que no era un plato, tenía una forma circular. Era una olla. Luces verdes y blancas. Pues yo no quise entender. Fumaron marihuana, es eso que... ¿Qué luces más había? Las luces blancas y las verdes. Las luces blancas y verdes. Era un semáforo, tenía... ...sobre la laguna y de repente desapareció. Así como desaparece. Mm. Como las películas que hemos visto de Truffaut y Spielberg, ¿no? Esa, luces rojas, también, esa, amarillas y verdes. Que están colados en, con el género humano hace mucho tiempo. Porque las cosas que se han visto en encuentros cercanos son tan cercanas... A muchas de las cosas que yo he visto. Las cosas que se han visto en encuentros cercanos son más cercanas, son tan cercanas. Tiene algunas personas, cuando él tiene 18 años, escribe cuando yo me empiezo a quedar solo, donde él cuenta lo que le va a pasar ahora. Eso te está diciendo, va a venir una vida de gloria, va a venir esto, el otro, y va a venir esto también. No me gusta cómo habla. Sobre todo, ¿de quién habla? Sentado en un balcón, un hotel fantástico, mirando el río. Y de repente... ¡Chao! Yo digo, hay suerte que estoy con vos. Este, ¿no estás viendo? Una especie de nave. Son los globos que mandan los rusos. Que acá creen que son extraterrestres. Este se hizo un viaje en sueño. Que venían a espiar. No, 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 no lo estoy viendo. ¿Quién sabe qué se tomó? Ahora los abaten, que son de China. Pero acá creen que son ovnis. Son ómnibus. Todas las luces, ¿te acordás de los ómnibus de una vez que tenían luces de todos los colores para iluminar el piso, verde, amarilla? Él tomó en la Recoleta un ómnibus de los años 70, drogado, y pensó que estaba viajando en el platillo volador. Que llevan la memoria de la comida, los hábitos alimenticios y las costumbres locales de varias generaciones. Qué cara de sorete. En 2022, casi el 35% de las empresas consagradas registraron ventas anuales superiores a 100 millones de yuanes. Con el fin de integrarse mejor en el mercado moderno, estas empresas tradicionales han dedicado muchos esfuerzos. La condena, Madonna, sí, de, las lesbianas, se retrasó por algunos días, mañana, viernes. Madonna. Varios usuarios que están queriendo ver la misma película no te lo permiten. Es decir, la alta demanda de una película. Gentuza de mierda. Pasa con los trabajadores. La idea no es cerrar tu empresa. Es que... allí. Después tendré que jugar un par de partidos más, pero de visitante, en Entre Ríos, frente a la Unión de Colonia, en Congo. El ritmo de trabajo no está, no. En favor de los chicos, yo entiendo el punto que decís, Marce, y es... Las fiáqueras de las locas. Mira, este vive en la televisión, que no sabes contando frótoles. Ni en qué momento. Día y noche está. Yo lo pongo a las 3 de la mañana, está. Lo pongo a las 4, está. Lo pongo a las 5, está. Con el otro. Que ese banco, o que esa ya... Viste que ninguno habla internacionalmente. Mira la gente. Mira. Mira las sombrillas todas cerradas.
No hay ni un pájaro. No hay ni una máquina. No. Una. Será del kiosco. Sí, probable. ¿Cómo trabajan hoy? Acá, en Güemes. Ahí pasa Daniel. Mira cómo hablan todos juntos, como acá. Agresores sexuales que cambiaron de sexo para ir a una cárcel de mujer y no ser violados. Así. ¿Salió a hacer bichito él antes? Sí, acá. Capaz quiera salir de nuevo. Esta vez para ir de cuerpo. Esto lo pones en un vídeo. En un plato, en la heladera. Y esto también. En ese bucle en el que ha entrado el gobierno de coalición de desencuentro por cuenta de la reforma de la ley. Hombre, lo que le permite es apuntarse el éxito de una agenda legislativa, la capacidad de sacar adelante leyes. Otra cosa. Allora avete visto un mio pranzo, panate con insalata e uovo fritto, e mi raccomando, date super grazie, abbonatevi, commentate, condividete il video, e se avrete potuto partecipare alla chat come super chat e super sticker, ve lo dico adesso che ho finito di mangiare. Se voi potete negli ultimi minuti partecipare alla chat con super chat e super sticker, mi aiuterete moltissimo. E se no, abbonatevi al canale. Qua sotto c'è il cuoricino di super grazie vicino al tasto di condividere. E chi si abbona o mi dà super grazie ha diritto di chiedermi o super chat un argomento. Poi con super grazie si evidenzia il commento sotto il video. Faccio passare un po' di minuti perché così voi possiate partecipare alla chat con super chat e super sticker alla chat qua accanto. Oppure, visto che esce come premier, potrete già da adesso partecipare con i commenti qua sotto, con super grazie si evidenzierà il vostro commento. Avete 7 piani di super grazie, 7 piani di super chat, 7 piani di stickers nella chat e 7 piani di abbonamento. Scegliete il vostro. Io faccio che il cellulare stoppi il video quando finisce la memoria. In questo modo do tempo alle persone di partecipare con super grazie, super sticker, super chat, abbonamenti. Questo video forse uscirà tra 3 settimane, sempre di sabato sera.
Non mancate di seguirmi in Instagram, Facebook, e adesso sto riprendendo a fare dei radio podcast. Infatti questo pomeriggio ne voglio fare uno. Domani è venerdì. Quindi cercate, se avete Spotify, eccetera, Santenchan. Sto facendo dei nuovi podcast. Poi eventualmente metterò il link. No, come faccio? Sono tanti, perché io utilizzo un'applicazione che poi vengono pubblicati nei siti dei podcast, i miei podcast. Allora non so. Voi cercate sul web podcast Santenchan, qualcosa troverete. Poi canto con Smule, con Autorap. Vi sto dando tempo per te partecipare alla chat con super chat e sticker. Comunque, se guardate questo video dopo, partecipate con super grazie o abbonamento. Io, a richiesta di chi si abbona o di chi contribuisce in qualche modo economicamente, preparerò dei video a richiesta. Bene, con 30 minuti di video di Premiere vi lascio. Buon sabato sera, buon fine settimana, e se potete collaborate, mi aiuterete tantissimo. Collaborate e ci risentiamo in una prossima Premiere o live. Stay alive e non mancate di guardare i miei shorts e di leggere i miei post della community. Presto farò dei sondaggi, se volete partecipare. Si è pure oscurato il video. Ciao ciao.